Padre, Espíritu y Espíritu Santo, amén. Creo a la tarde, a te un cuide, fica yo en tu termina, tu torio nostro, en nombre de Dios, mi pipa de chichero, me tarrano. Confita te un poder de criado de María, si te apriete en beato, mi cale, arcángel, brato, Joan Batiste, Santos Apóstoli, Pedro e Pablo, Nibus, Santi, se voi frates, padre, cari, mis cogitaciones, el verbo de tocere. Mea culpa, mea máxima culpa, y de otro copiata María, si te apriete en beato, mi cale, arcángel, brato, Joan Batista, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, omne santos y los frates, orare pro me, ad domino Deo nostrum. Miserato nostrum, Hijo del Deo, que disipati nostri, per quando nostra vita materna. Amén. Indulgencia en absolución, en remisión del pecado nuestro, retiramos los omnipotentes y volvamos. Amén. Deo se converte en dicabis nos, te presto de la victoria. Usted de novio, mi misericordia en tu alma, salutar en tu da nobis. Domine se va a operación en ella, te clavo una luz arte venia. Domine vobiscum, te cun espíritu tuo. Oremos. Responsura,
Libera scritto il profeta e il pincotò tu continente con te mondo più di cedro. Più di servo con fedeli in cui quella che la parete in piccolo fronte di molto rimanente. E se mi certo di tutto lo spero padrano rogatore lo sconvizio su sì, securus. Per estremente maestati qui salvando, salvagrati, salva e con spietati. Ricordare le sue vie, con su causa tue vie, ne perdasi la lie. Quale mese visti la sus predivisti cui si impasto tanto da non si casta. Io sveglio le unzioni con fare visioni sante vie e razioni. Gli ha disputato a Deus con la loro il punto per Meus, supplicante parce Deus. E Mariana ciò viste la promessa udisti di tu poco e spendevisti. Precene non si indigni, se tu buono fa benigni, di te le E te rove la tua presta e la vedi che sequestra, state di parte destra, confutati, maledetti, inflami, sacri, usaliti, invocati, con benedetti. Ora sopra senza cini, per contrito quasi cini, stiere pure a me i fini. Lacrimosa mi esila, per le sorti delle famiglie, dedicati a un reo, cui ergo pace Deo, ti e Gesù, Domine, dona e requiem. Amen. El trato dice, libra, Señor, a las almas de todos los fieles, y
fuente de toda atadura de pecado, y que ayudándoles tu gracia merezca evadir el juicio de la venganza y el gozar de la bienaventuranza de la luz eterna. Y se dijo el día Sire, que lo vimos el domingo pasado también en el Santo Sacrificio de la Misa. Diecide, diecida, o día de la ira, aquel en que el mundo se disolverá, atestiguando la vida y la seguida. Cuán grande será el terror cuando el juez venga a juzgarlo todo con rigor. La trompeta ha esparcido el tronador sonido por la región de los sepulcros mirados ante el trono de Dios. La muerte se asombrará en la naturaleza cuando recibe la criatura para responder ante el juez. Abrirás el libro en que está escrito todo aquello de que el mundo ha de ser juzgado. Luego que el juez se hubiese atentado, aparecerá todo lo oculto, nada quedará sin venganza. ¿Qué he de decir entonces, yo miserable? ¿A qué valedor acudiré cuando aún el justo apenas estará seguro? Oh Rey de terrible majestad, que a los que se han de salvar los salva gratuitamente, sálvame, fuente de bondad. Acuérdate, piadoso de Jesús, de que soy causa de que viniese al mundo, no me pierdas en aquel día. Al buscarme, fatigado, te sentaste, me redimiste sufriendo en la cruz, que no se abandone tanto trabajo. Oh justo juez de las venganzas, concédeme el perdón antes del día de la cuenta. Gimo como reo, la culpa horroriza mi cara, perdona, Señor, al que te lo suplica. Tú que perdonaste a María Magdalena y oíste al buen ladrón, a mí mismo me diste esperanza. Mis plegarias no son dignas, pero tú, bueno, mostrate benigno para que no arda yo en el infierno eterno. Dame lugar entre tus ovejas y apártame de los cabritos colocándome a tu lado derecho. Arrojado los malditos a las llamas eternas, llámame a mí por los benditos. Ruégate suplicante y anonadado con el corazón deshecho como el polvo, que tengas cuidado de mi fin. Oh día de lágrimas, aquel en que saldrá del polvo el hombre para ser juzgado como reo, perdona a este Señor. Piadoso Señor Jesús, dale descanso. Amén. Esa es la secuencia del día siguiente y viene el Evangelio tomado de San Juan, que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus padres judíos: yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. Quien comiere este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne dada para la vida del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero Jesús les dijo: en verdad digo que si no comiere la carne del Hijo del Hombre, viviere su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo daré en el último día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unas sencillas palabras. Acordémonos de estas celebraciones de Santo Sacrificio de la Misa por los fieles difuntos desde el 1 de noviembre, que es saludable, ya lo vimos en la epístola del libro de los Macabeos, perdón, es saludable rogar por los fieles difuntos. Para nosotros los católicos es una obra de misericordia y prácticamente es moralmente obligatorio rezar por los fieles difuntos, empezando por los de nuestra casa, empezando por los de nuestra familia. Eso es pertenecer a la Iglesia Católica. Si no pertenecemos a la Iglesia Católica, cada quien raciocina de acuerdo a su juicio y hace lo que se le viene a la cabeza. Pero si nosotros tenemos el yugo del dogma católico, el yugo de la moral católica, el yugo de la liturgia católica, nosotros nos sometemos a lo que está revelado. Y la doctrina de la comunión de los santos, de que los que están en el cielo pueden rogar por los que están en la tierra, y los que están en la tierra podemos rogar, que la iglesia militante podemos rezar por los que están en el purgatorio. Ese comercio se llama la comunión que puede haber entre las diferentes partes de la iglesia triunfante, la corte celestial, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la iglesia militante, los que estamos en la tierra. Hay ese intercambio de esa comunión fraterna espiritual. Pero si nosotros no somos católicos, pues no nos da la gana y nosotros no hacemos absolutamente nada, ni nos
sobrecargamos a nada que tenga que ver con el dogma católico. Que ese es el problema que está sucediendo ahorita, que no se quiere someter al dogma católico. A todos le quieren sacar punta, a todos le quieren sacar colorcito y no se quieren someter a una doctrina concreta. Por eso de ahí precisamente que debemos estar bien decididos, o queremos ser católicos, o vamos a jugar a ser católicos, donde nos van echando cada día una pócima de color para que yo vaya perdiendo el color que es ser católico. El catolicismo no es un nombre, como yo les he dicho a ustedes, ni el catolicismo es un templo siquiera, ni el catolicismo es ni siquiera una mitra, ni una tiara, ni es un ornamento. El catolicismo es un pensamiento, es una doctrina, es una revelación. Entonces, si yo soy católico y quiero seguir siendo católico, yo me adhiero a esa revelación que está en la Sagrada Escritura y en el Catecismo del Concilio de Trento. Pero si yo quiero es liberarme, entre comillas, de ese yugo, porque al fin y al cabo el Señor fue el que dijo. La gente dice, no hable de yugo, Padre, no hable de mandamientos, no hable de obligaciones, pero si es que es una obligación. Si yo no hago oración, pues el diablo va ganando terreno sobre mí. Si yo no practico ninguna piedad, el diablo va ganando terreno. Es decir, es una obligación. Yo no me inventé los mandamientos. Hay que ser objetivos, hermanos. Los mandamientos los impuso Dios. Y que así me suenen terribles, pero es que de esa manera, si yo los cumplo, tendré el premio, como una vez pasada. Si yo cumplo los mandamientos, o trabajo al menos por cumplirlo, pues es ya recompensa de Dios. Pero si me echo a dormir, a cruzar la pierna, a cruzar los brazos, me quedo haciendo nada, y no trabajo por cumplir ni someterme a la doctrina, ni practicar la moral, ni asistir a la liturgia, ni a nada, pues ¿qué premio voy a esperar? Entonces, hermanos, esta Santa Misa, hoy, 30 de noviembre, día de San Andrés, apóstol, que nos sirva para también meditar. Somos católicos, hermano. Por lo tanto, lo que sea católico, que se nos pegue, que se venga con nosotros. Y por lo tanto, como la fe es el tesoro que debemos cuidar tan delicadamente que no se contamine, debemos huir de los falsos profetas, huir de los lobos disfrazados de ángel, disfrazados de ovejas, huir de los demonios disfrazados de ángeles de luz. Es la verdad, acuérdense lo que dice el Papa Pablo IV en la encíclica Apostolatus Officii, que dice muy claro que tengan a los herejes o los que pisotean la religión sagrada de Dios como hechiceros, como magos, como adivinos que vienen a tergiversar y a distribuir la fe. Entonces, hermanos, nos queda claro de estos santos sacrificios de la misa, que es apología del punto primero, que es muy bueno meditar la muerte. Meditar que el día que has pensado no llega la muerte, como dice el apóstol acá. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ya desde ahora, dice el Espíritu, descansen de sus trabajos. Pues sus obras les acompañarán, hermanos. Digamos en el santo temor de Dios, humillados a Cristo crucificado, para que cuando llegue la muerte sea un descanso, una paz y una plenitud. No vayamos a caer a los profundos de los infiernos y en lugar de estar imaginando que vamos a descansar, vamos a arder por toda la eternidad y a ser arrastrados por los demonios, por todos los resquicios del infierno. Entonces, hermanos, es necesario esto, meditarlo. La muerte puede llegar en cualquier momento y el juicio ante Dios, el juicio particular, que sucede en el momento donde yo muero y el sitio, y el juicio universal, que el día que se terminen las naciones, contra Dios las naciones. El infierno, que es el apartamiento de Dios a los que mueren en el pecado mortal, que el maldito templo eterno va a partir de sus ángeles, que van a sufrir pena de castigo, pena de daño y pena de sentido. La pena de daño es que Dios nunca estará con ellos, y la pena de sentido son las candelas, la candela, el calor, los gritos, las golpizas de los demonios, los tormentos de los demonios, etcétera, etcétera, y la gloria,
ir a la gloria, donde, como dice el profeta Isaías, y el apóstol San Pablo lo repite diciendo: ni el ojo vio, ni el oído vio lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Solamente lo aman. Solamente aquí dice muy claro que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque irán a descansar, dice. Bueno, en el Señor, ya desde ahora dice el Espíritu Santo que descansen de sus trabajos, pues ahora les acompañan. Quiere decir, los santos que han conseguido la visión beatífica. Pero como nosotros no sabemos, usted sabe que la Iglesia Católica tiene la enseñanza del purgatorio, pues es necesario, como les decía, rezar por los fieles difuntos. La Escritura dice que es saludable rezar por los fieles difuntos. No se les olvide, vuelvo y le repito, al que le interese, el teléfono de esta misión es 315-81-90-800, para si llegasen a visitar la celebración de una Santa Misa o alguna cosa que tenga que ver con la sacerdocia, con la doctrina, pues yo estoy a su disposición. Para que Dios le dé la gracia de hacerlo, pues yo estoy a su disposición. Bueno, hermanos, eso es, con eso terminamos con este Santo Sacrificio de la Misa. Terminamos el mes de los fieles difuntos. Y pues, sinceramente, a mí me queda la satisfacción de haber celebrado la Santa Misa por estos fieles difuntos. No se les olvide que es necesario rezar por fieles difuntos, empezando por los de la casa. Y la oración más excelente que se puede ofrecer por los fieles difuntos es la oración que hace el mismo Cristo a través del Santísimo Sacrificio de la Misa. Si se dan cuenta acá en el Evangelio, como el Señor recalca la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Quien no bebe su sangre, come su carne y bebe su sangre, no tiene parte con él. Los judíos decían: ¿pero cómo puede ser esto? Pero porque ellos no creían que Jesús es Dios. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Por eso los protestantes no creen, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Yo les he dicho a ustedes: protestantes no creen que Jesús es Dios. Por eso no creen que la Virgen Santísima haya tenido el niño y haya seguido bien y siga siendo llena de gracia. Ya les dije a ustedes cómo ellos piensan que la Virgen María dice que la Virgen tuvo al niño Jesús y no lo tuvo un pequeño de hijos. Con eso la Virgen de la Virgen del Estado Animal. No creen la transustanciación. ¿Por qué? Es que no, Jesús no es capaz de convertir el pan en su cuerpo, su sangre, su alma y su unidad. Real y sustancialmente, como lo dice el Concilio de Trento, no puede convertir el vino en cuerpo, en sangre, cuerpo, alma y unidad. Real y sustancialmente, como dice el Concilio de Trento, es que el Señor no es capaz. Pobrecitos, ¿cómo me las van a ver cuando el diablo los esté atizando para llevarlos al infierno? El que no crea que Jesús es Dios y todo lo puede porque tiene todo poder y gloria, pues se condena, amiguitos, no hay nada. Sigamos pidiendo entonces por los santos del purgatorio, especialmente por los familiares, amigos y relacionados difuntos, pidamos a la Santísima Virgen María, también que se sabe que es doctrina de la Iglesia Católica, que ya luego, por los fieles difuntos, Ave María Purísima, sin pecado concebida en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Les repito, en la misa de difunto no se colocan flores, y los coronamientos morados, pues también se suprimen los morados, no negros, se suprimen los glorias, no solamente el gloria en el Chesideo, sino el gloria patria y filo, la doxología de la gloria, y otros detalles de la rúbrica en la Santa Misa. Por eso es que pues, se ve el altar de esa manera austera. Ni hay que verlo tampoco. También por esto, el con espíritu tuvo oriente.
Santo Padre ha voluto tenere la Inmaculata, non si appare, quindi tu fa voluto offrire a tutti te, mio vivo, è vero, per non peccato peggiore di cui pensi me, se provo non circostanti vos, se provo non vedere i cristiani per fare dei punti di tutti, c'è una salute di vita, me la verità. Però mi assicurasco, amen, Domino, ho visto nel mio spirito tuo, solo sono parlato, ho usato Domino, grazie a Capo, Domino, di una fratina nel giusto mese. E io mi aiuto me che puoi salutare i nostri figli sempre di vivere, grazie a Dio, Domino, di Santi, Padre, Domino, di Arredeo, perché io sono Domino, di tuo nome, e te di arte, risurrezione, funzi, un posto con trinta, certa, moriente, condizio e ordine, con solerra, futura, immortalità, e promissi. Disegni fidelio, Domini, vita, mutato, non Domini, per te solo, già terrestri, unio, vincolato, un uomo, eterna, in cielo, salitarsi, comparato, e di Leo, con angeli, c'è d'arcani, con troni, c'è dominazione, un corpo, una milizia celeste, esercito, in gloria, che cani, un sine, sine, fine, dicente, santo, 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 Domini, Deus, o, regis, un cielo, per la gloria, tua, sani, in eccelsis, benedictus, qui, benedicti, Domini, Domino, sani, in eccelsis.
No, es contra el católico. Per ogni assicurarsi loro. Amen. Oremos. Presente dal danno di Dio, si tiene informato e abbiamo dicere. Padre nostro, e per essere cieli, santi, c'è tuo nome in tu. Avvenga di tua via, volontà, sua, si comincia a guardare in terra. Padre nostro, quotidiano, da noi, so che l'intera nostra vita nostra, si può tenere di ritmo, di vittoria, di notte, e ne non si induca, si tentazione, si arriva la nostra parola. Per ogni secola scorum, amen. Pacto amen in sinzione per corrispondere con il Spirito tuo. Agno debito di cada mundi, donare per vino. Agno debito di cada mundi, donare per vino. Agno debito di cada mundi, donare per vino santidata. Domino sum dignus. Domino sum dignus. Domino sum Presta pues sus omnícoles misericordios,
laudis tuia oculibus majestati, per cuius virtute in sacramenti a peccatis omnibus expiati, lucis perpetui de miserante recipiam beati tuine. Perdoni nos de sufrir tu, y tengo mi eternidad, Espíritu Santo, y hago una unidad secular, Señor. Amén. Dame con esto, y con el Espíritu tuo, regla el santo en paz. Amén. Dame con esto, y con el Espíritu tuo, y en el santo evangelio, según el Evangelio, por el divino mío. Que todo Dios sea glorificado.